Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a Cali Directo, su magazine informativo por el canal C más cerca de usted. Qué rico que ustedes a esta hora estén sintonizados y estén allí conectados con nosotros a través de IPTV en Cali, canal 112, Global Televisión, canal 2 y por supuesto nuestra página web www.canalccali.com y también a través de nuestras redes sociales en YouTube, canal C Cali, en Facebook, canal C Cali, en Facebook, Cali Directo. Y por supuesto, ahí estamos conectados con los televidentes que están pendientes de lo que pase en Cali Directo en el canal C más cerca de ustedes. Soy Cristian Peñate Bocio, deseándoles una feliz tarde, una bienvenida especial a cada uno de ustedes. Hoy con temas políticos, temas interesantes, temas que en la cual queremos abrir nuestra línea telefónica 315-1290 para que usted nos llame y especialmente a nuestros amigos de Yumbo, al norte de la capital del departamento del Valle, el municipio de Yumbo, que es el sitio más emblemático en materia de industrias, de empresas que prestan un servicio no solamente a Cali y el Valle, sino a Colombia. Así que hoy vamos a hablar un poquito de Yumbo, vamos a hablar con dos personajes que nos van a comentar situaciones de lo que está pasando en Yumbo y lo que podría pasar, digamos, en los próximos meses en este bello municipio, el municipio de Yumbo. Edison Yantén está en la producción de este programa, Rafael Ávila Rodríguez en la dirección general del Canal C y por supuesto este servidor estamos haciendo la dirección de este programa Cali Directo. Antes de comenzar con las primeras preguntas y presentar a nuestros primeros invitados, déjeme decirle que comenzó una fecha más de la Champions League y está perdiendo el equipo de James Rodríguez, 1-0, gol cometido en el segundo minuto por un jugador latinoamericano como es Alves, el jugador brasileño de la selección del Scratch brasileño, que ha anotado el primer gol y le va ganando 1-0 el PSG de Francia, ganándole al equipo del Bayern Múnich, donde milita el colombiano James Rodríguez. Y hoy se van a presentar otros encuentros, así que estaremos pendientes para comunicarles en la transmisión de Cali Directo a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a hablar del municipio de Yumbo y hay dos expertos, dos conocedores de la problemática, de la política, de lo que está pasando en este hermoso municipio. Ellos son los concejales Adolfo Guevara Sánchez. Adolfo, nos alegra que estés aquí visitándonos. Usted es abogado, es un hombre que conoce los problemas de Yumbo y está militando precisamente a través de la camiseta amarilla que le representa el Polo Democrático y que le ha dado el aval para representar a un grueso grupo de militantes del Polo. ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todos los que en este momento nos están viendo. Pues esperando efectivamente que desarrollemos el programa, porque de verdad es muchos temas que debemos tocar y de alguna manera pues plantear algunas posibles soluciones. Y qué bueno que los amigos de allá nos llamen también para poder retroalimentar efectivamente el programa como tal. Muy bien. Giovanni Escobar, tiene nombre de jugador. Giovanni Escobar está aquí con nosotros, precisamente él es abogado también, es del movimiento independista, precisamente los independientes del municipio de Yumbo, y está aquí precisamente para tocar esta variabilidad de temáticas que se presentan en este bello municipio. Giovanni, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Cristian, muy buenas tardes para usted, para todas las personas que en este momento nos ven a través del canal C Cali. Un saludo muy especial. Hago parte de un movimiento de Alternativa Social Más, un movimiento independiente. Más. Llegué al Consejo gracias a un aval por firmas y hoy estamos haciendo un trabajo desde el Consejo Municipal de Yumbo. Muy bien. ¿Los dos concejales que nos visitan son nuevos? No, yo llevo 21 años como concejal. 21 años, o sea, ya, usted le va a dar palo. A usted le voy a dar palo. Claro que sí. Este es el término que se utiliza. Y no solamente lo voy a decir, este es mi último consejo, yo ya no vuelvo más al consejo. Y hay una, para alcaldía. Hay una propuesta para alcaldía y estamos trabajándole fuertemente. Qué bien. Bueno, vamos a preguntar. ¿Y usted, Giovanni? Este es mi primer periodo, este es mi primer periodo como concejal. Había... ¿Sí le ha enseñado a Adolfo algo? Adolfo es de los concejales a los cuales hay que aprenderle, la verdad. Eso, 21 años no se llevan así nada más. 21 años son 21 años. Son 21 años luchando en el municipio de Yumbo y es algo que valoramos como compañero importante. Así como otros importantes concejales del municipio, que cada uno desde sus capacidades
nos aportan todos los días a los concejales nuevos como yo. Muy bien. Giovanni, ¿es americano o es caleño? Caleño. Caleño. ¿Usted, Adolfo, es americano o caleño? Caleño. Los dos son del verde. Claro. No sé que esta tarde están ustedes ahí, o esta noche, pues, porque le toca con el rojo de Medellín. Vamos a ganar. Ojalá. Vamos a ganar. Ojalá, porque el Cali merece que gane, que por lo menos uno de los dos esté en la fiesta. Y puede ser el verde, que esté ahí. Claro. Hablo esperemos de América que sí. Del Cali. Jugando muy mal, ¿no? Jugando muy mal porque el Cali no, la verdad, no, la regularidad que viene presentando no es la mejor. Uh-huh. Pero sí, como hincha, deseo de corazón que mi equipo gane, que muestre una faceta distinta a la que he venido desarrollando, que los muchachos despierten y se den cuenta que el Valle del Cauca merece que sus equipos estén en primera plana y que no pase lo que está sucediendo hoy con nuestros tres equipos. Claro, oiga, ¿cómo están de suerte ustedes que la pared verde? ¿Cómo están de suerte ustedes que la pared del estudio es verde? Muy bien. Bueno, Adolfo, comienzo con usted. 21 años. ¿Usted puede recordar, o la gente, mejor le cambio la pregunta, la gente en Jumbo recuerda, Adolfo, por qué cosa le dejó usted en la consecución con 21 años de concejal? Bueno, primero que todo quiero decirte que yo llegué al Consejo Municipal por un proceso que nosotros lideramos dentro de una Junta de Acción Comunal en varios corregimientos. Yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Montañitas, después la presidenta de la Junta Comunal del Corregimiento de Santa Inés. Fui fiscal de la Asociación de Juntas Comunales, como también de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Todo ese trabajo que nosotros desempeñamos ahí hizo que mucha gente me dijera, bueno, Adolfo, aspire al Consejo Municipal. Y fue así, nosotros aspiramos en el año 1994 al Consejo. Y llegamos por primera vez, en la cual lo que hicimos nosotros fue generar todo un trabajo de veeduría, de corresponsabilidad y de control político frente al programa de gobierno del alcalde ese entonces. Y en lo que más... ¿Quién es el alcalde en ese momento? ¿Quién era el nombre? Carlos Moreno, que en este momento... no sé en qué parte del mundo está, porque está investigado, inclusive tiene una orden de captura. ¡Uy, Dios! Bueno, en fin. Y ahí nosotros nos destacamos, ¿por qué? Porque empezamos a trabajar fuertemente en la regularización, legalización, para poder conseguir los subsidios a las diferentes juntas administradoras del acueducto, que como ustedes muy bien saben, esas juntas, si no tienen la orientación precisa, son los que generan los diferentes conflictos territoriales espaciales de la región, y en este momento estamos viendo las consecuencias por el verano intenso, cuando se escasea el agua, y precisamente porque los diferentes sistemas han empezado a dar concesiones de agua sin estudios previos hídricos que nos posibilite decir efectivamente cuánto casas requiere ese sector como tal. Muy bien, Adolfo, yo sé que desde el seno, porque conozco la historia del Polo, desde el seno del Polo, la gente que milita allí son gente trabajadora, luchadora, viene de estratos bajos y son colaboradores. La gente lo va a recordar, no por la estatua que le van a hacer, no porque usted vaya a entregar o le van a entregar una placa, lo van a recordar por algo que hizo, siendo usted concejal del municipio de Jumbo. La gente del Jumbo y especialmente de su terruño, ¿lo recuerda por qué? Primero me recuerdan porque siempre nosotros trabajamos en lo que es las organizaciones comunitarias, porque siempre hemos estado convencidos que en la medida que la comunidad empiece a apropiarse de los diferentes de elementos, empiece a conocer las reglas de juego entre Estado y comunidad, esa es la única forma de hacer que el Estado responda como debe responder. Y eso ha generado que nosotros estemos trabajando en diferentes aspectos, liderando procesos, y cuando hablo de liderando procesos es en las diferentes luchas de las diferentes comunidades, del campesinado, de la gente de la plaza de mercado, de los docentes, de la gente de las madres comunitarias, de los carretilleros, de tal manera que la gente sabe que en ese aspecto siempre nosotros nos hemos caracterizado, porque una de las cosas que tenemos claro es que uno de los principios fundamentales del Estado es la redistribución de la riqueza, y esa redistribución de la riqueza tiene que ser de manera igualitaria, en donde todos tengan oportunidades, y no de alguna manera como ha sucedido en algunas partes, en donde solamente se generan diferentes actuaciones y operaciones administrativas que benefician solamente a algunos cuantos. En ese aspecto, por ejemplo, en el caso de los carretilleros, nosotros tuvimos un encuentro con todos los carretilleros donde le exigimos al gobierno anterior
que generar una política en donde el plan de vida de los carretilleros efectivamente se cumpliera. Pero también, además de eso, le decimos que ese plan de vida no es solamente reemplazar la herramienta de la carretilla y el caballo por un motocarro o por un vehículo automotor, sino generar una articulación con un proyecto productivo que le permita que esas personas puedan poder vivir durante mucho tiempo. Por eso nosotros hemos incidido que en el municipio de Yumbo debe en este momento llevarse a cabo a través de ese contrato que el municipio de Yumbo firmó con una empresa que llama Servi Generales de Aseo, que ellos puedan ser parte de ese proceso en la medida que ellos recuperen todo lo que son los residuos sólidos, especialmente los escombros, y que sean los que en última llenen los escombros a la zona que se tiene que depositar. Por lo tanto, hemos solicitado que ahí tiene que estar en juego la administración municipal, la empresa Servi Generales, Progea y, por qué no, la Asociación de Carretilleros, que de alguna manera van a posibilitar que esa relación le permita a estas personas efectivamente sobrevivir. Además, porque la sentencia de la Corte Constitucional, la 355, expresa efectivamente que es los gobiernos, en este caso de categoría primera, como es el municipio de Yumbo y categorías especiales, las que tienen que posibilitar este proceso. Uno, por ese lado, y por el otro lado es de las madres comunitarias, en donde son mujeres que trabajan más de 8 horas diarias todos los días y nunca se les ha imposibilitado tener un salario, sino un bono. Logramos por primera vez en nuestro municipio, en la época del año 2008, que se le reconociera un salario mínimo, en la medida que tanto Bienestar como el municipio hicieron unos contratos de aporte y en este caso mejoráramos las condiciones de las madres comunitarias. Muy bien, Adolfo, gracias por hacer esa remembranza y ese trabajo que usted ha hecho. Bueno, Giovanni, usted es de los mancebos, hablo de los jóvenes, de los nuevos, que aparece dentro de una institución como el Consejo del municipio de Yumbo. Inicialmente yo le hago una pregunta: ¿por qué se metió en esta ley de la política? ¿Por qué? ¿Por la familia? ¿Por qué usted se metió en esto? Porque dejó el trabajo. El tema político mío empezó desde una institución educativa muy conocida en el municipio de Yumbo, como es el Colegio Mayor. Allí en el Colegio Mayor, la verdad, gracias a importantes influencias de algunos docentes y de alguna persona que incluso tu productor fue alumno de ella, la licenciada Luz María Arias, quien nos daba una cátedra especial o nos hacía un acompañamiento de liderazgo, permitió que se generara como este liderazgo. Después de eso... Pero el productor mío no tiraba piedra, ¿no? Sí, no. Yo creo que... Sí, tiró piedra. Sí, pronto. Y después de eso tuve la posibilidad de ser consejero de Juventudes, presidente del primer Consejo de Juventudes del municipio de Yumbo, participar en diferentes administraciones municipales, en puestos que me permitieron tener mucho contacto con la comunidad, y dentro de ese contacto con la comunidad, tener la posibilidad grande de adelantar acercamientos y ejercicios en los cuales se le ayudó mucho a la comunidad, y terminaron ellos reconociendo y permitiéndonos lograr con ese voto de confianza de la comunidad llegar al Consejo en este momento. Perfecto. Giovanni, cuando usted entra, digamos, ¿cuál es la primera impresión que da y cuál es el primer propósito? Y si ese propósito se ha cumplido, siendo usted concejal. La verdad es que uno, no solo como candidato, sino como concejal, igual que la comunidad, uno tiene expectativas muy grandes. Las expectativas que usted se centra cuando quiere ser concejal son muy grandes. Cuando llegas al consejo, cuando llegas a este espacio, te das cuenta que en efecto las posibilidades que tiene uno no son tan amplias como uno quisiera. Se encuentra uno quizás con situaciones adversas, con problemas legales, con problemas políticos, con problemas administrativos que no permiten que lo que vos soñás para tu comunidad se pueda. Desafortunadamente es así. Las limitaciones de un concejal son grandes. No tenemos, como mucha gente cree, que por ser concejal tener la posibilidad de solucionar los problemas de las personas. Esas son como las cosas en reales a las que me enfrenté.
Giovanni, y la pregunta para los dos, para Giovanni y para Adolfo. Hay algo que preocupa, y lo acaba de decir Giovanni, y uno como periodista ahonda más en estos temas, porque de pronto la gente dice, no, si yo voto por Giovanni, yo sé que me van a dar el puesto a mí que yo necesito, ser el rector de esto, ser el profesor de esto, tener este puesto en la alcaldía, que hacer esto. Pero ustedes se montan allá y no está el grueso grupo de puestos para ustedes, para entregárselo a aquellas personas que votaron. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué trapisonda, y me perdonan el término, qué trapisonda utilizan ustedes para contentar a ese grupo de personas que votaron y que de pronto les dijeron, cuando yo me monte, yo te voy a ayudar? ¿Cómo hicieron ustedes? Lo que pasa es que también depende de la forma como usted haga su campaña. Entonces, desde los cimientos que usted siembra para generar su campaña, ahí está. Si usted hace una campaña prometiendo puestos, prometiendo burocracia, prometiendo dádivas, pues... ¿Pero que está prometiendo mentiras? Sí, se hace y la gente lo espera. Ajá. Pero también pasa, y eso depende del político. O sea, yo por lo menos desde el sector al que pertenezco no hice una campaña prometiendo puestos. ¿En base a eso? Se hizo una campaña, obviamente, buscando llegar a la conciencia de las personas. Yo vengo de un sector muy popular del municipio de Yumbo, que es el sector de la Comuna 1, Barrio Las Américas. Allá saqué más del 50% de mi votación. Y a esa comunidad lo único que yo hice fue ofrecerle trabajo y ofrecerle voluntad y capacidad de entrega para el bien de mi comunidad. No tanto pensando en que iba a llegar con una oferta de empleo para todos. La verdad, sí, hay muchas personas que tienen esas expectativas, pero yo creo que las administraciones y la política tiende a cambiar. Ayer, y valga la redundancia, yo te tengo que contar, me encontraba con una muchacha en un centro comercial y me decía que está trabajando en la alcaldía de Cali, que está trabajando por meritocracia. Y a mí eso me pareció importante, porque yo creo que a ese nivel se tiene que llegar. La nueva política colombiana y la nueva forma de hacer política tiene que llegar a un ejercicio donde quienes estén al frente de los puestos públicos sean los mejores, y no encontrarnos con situaciones adversas que nos ponen a atender público a una persona que no tiene ni idea de esto. Muy bien, me parece interesante. Ojalá que la gente no vaya a votar a la candidatura a la presidencia por la que le dieron la casa o le dieron ese ranchito, y que usted sabe quién es ese candidato, el candidato de las casas. Adolfo, la respuesta a usted a la pregunta que le hice también a Giovanni. Muy bien, a mí me parece que es un absurdo el hecho de que la gente vote por un candidato al consejo precisamente esperando un puesto a cambio o esperando una prebenda en particular, porque en últimas esa no es la esencia de un concejal. La esencia de un concejal, como muy bien lo dice su nombre, es aconsejar, es coadministrar. Es decirle al señor alcalde municipal, usted en su programa de gobierno, que en este momento lo vamos a sistematizar a través de su plan de desarrollo, usted le prometió esto a la comunidad y como tal le necesitamos que esto se vea. Y si no se ve, hay que decirlo, hay que expresarlo. Y de alguna manera, si eso le va a causar a usted una situación muy incómoda con el señor alcalde, pues... Para eso lo eligió la comunidad. Claro. Y en ese sentido, siempre, en mis 6 veces que he llegado como concejal, siempre le he dicho a la comunidad, vamos a trabajar en este objetivo. Como por ejemplo, el caso de la gente de la Plaza de Mercado, en la cual yo le he solicitado a las administraciones municipales generar toda una política de seguridad alimentaria que le posibilite a ellos efectivamente permanecer. Pero vemos, por ejemplo, la plaza de mercado del municipio de Yumbo, como está sucediendo en todas las diferentes plazas de mercado a nivel nacional, se están acabando. Y es precisamente ¿por qué? Porque no hay una política pública de seguridad alimentaria que permita a las clases más populares, de los estratos más bajos, poder sustentarse. De tal manera que eso lo que en últimas está generando es que los grandes monopolios, los grandes supermercados sean los que estén absorbiendo y estén acabando las plazas de mercado. Por otra cosa, otra de las cosas que me estás haciendo acordar es a través de los diferentes docentes. Docentes mal pagos, docentes por contrato, que afortunadamente gracias a la misma ley ha posibilitado que muchos estén llegando. Pero sin embargo, nosotros vemos que el docente, porque yo fui docente 12 años, y uno sabe que como docente
¿sí? Uno necesita que el proceso de enseñanza, aprendizaje, en este caso el proceso de enseñanza, tenga las mejores condiciones y las mejores calidades, y por lo tanto tiene que la administración abarcar toda una actuación para posibilitar que ese docente mejore su calidad, y en ese sentido en que en acompañamientos, no solamente en el aspecto de mejorar la calidad del conocimiento, sino en su entorno, también mejorar su entorno, y en ese sentido nosotros estamos también trabajando fuertemente ese aspecto en particular. Y otro de los aspectos que nosotros también hemos trabajado a nivel de la Junta de Acción Comunal, los diferentes presidentes, los diferentes directivos no pueden ser la caja de resonancia de las diferentes clases politiqueras de turno. Tienen que ser actores sociales, actores de cambio. Y como tales, lo que tenemos que inferir nosotros es que la administración tiene que volcar toda una serie de capacitaciones, pero además posibilitar la política pública, el presupuesto participativo, que este gobierno en particular no lo está haciendo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito a propósito del tema de política pública. Una prestigiosa revista sacó un artículo esta semana relacionado con el tema de la contaminación, y una de las ciudades más contaminadas en Colombia es precisamente una ciudad o un municipio, se le llama ciudad por la casa. ¿Cuánta población tiene Yumbo? 120 mil habitantes. Precisamente por su gruesa, número de habitantes, que es el municipio de Yumbo. Y la temática que se pronuncia allí va relacionado con el nivel de contaminación. A propósito de política social, ¿qué están haciendo ustedes a través de este informe que ha presentado la revista Semana, de que el nivel de contaminación que tiene Yumbo en este momento es del 79%, donde los niveles normales, y que hasta dónde pueden llegar la normatividad que rige esto, es del 50%, está pasado prácticamente 29% niveles de contaminación, e inclusive están tratando de tachar de que las enfermedades respiratorias que se presentan en el municipio de Yumbo tienen que ver con los altos índices de contaminación, y precisamente por esos niveles de partículas que están contaminando este municipio. Sabemos de lo industrial que es Yumbo, sabemos el número de empresas que tiene Yumbo, sabemos también del posible alto porcentaje de contaminación, pero ¿qué dicen los concejales de Yumbo? ¿Qué dice la CBC? ¿Cómo están trabajando en armonía para que estos niveles bajen y, por supuesto, el aire que se respire en este bello municipio no vaya a seguir haciendo detrimento en cada uno de los hogares de las familias en el municipio de Yumbo? Empiezo con Giovanni. El año pasado tuve la posibilidad de enviar una solicitud a la CBC preguntando que nos dieran un informe con respecto a las visitas y el control que ellos hacen sobre las empresas. Paradójicamente, en su informe únicamente se estableció que había una empresa que no había cumplido con los estándares y era la única empresa sancionada. Sin embargo, pues hoy, ante esta preocupante situación denunciada por la revista Semana, estoy atento al próximo domingo, que empiezan las sesiones ordinarias del Consejo, hacer una proposición para que se cite de manera inmediata a la CBC, a la Secretaría de Salud y también a la Secretaría de Paz y Convivencia de nuestro municipio, para que nos den un informe detallado como esto. Si bien es cierto que el municipio de Yumbo es un municipio industrial y por ende analógicamente contaminado, yo creo que los controles sí se deben hacer. Los controles se deben hacer al máximo. Yo creo que una de las problemáticas que tenemos en nuestro municipio es que no contamos con una entidad ambiental como tal. Allá las veces las hace la CBC y no sé qué tan eficiente y qué tan efectivos vengan siendo en este trabajo. Nosotros como Consejo tenemos una gran responsabilidad, porque de nuestro trabajo dependen las políticas públicas que puedan efectuarse y aprobarse para este tema. Personalmente, recojo las inquietudes de muchos habitantes. El hecho de que los niveles de contaminación en el aire sean tan grandes generan unas preocupaciones amplias en el tema de salud de los niños especialmente. Y además porque hay otra situación que yo creo, concejal Adolfo, Cristian, que se tiene que tener en cuenta. Yumbo tiene una serie de patologías, una serie de enfermedades que porcentualmente más se dan en Yumbo. El tema de las personas que nacen con problemas
de malformaciones, problemas de discapacidades, y hay expertos que dicen que tienen que ver con el tema ambiental. Hay algo que esperemos que no vaya a suceder así, pero Chumbo cuenta con una planta de procesamiento de asbesto, que es Eternit, también, que se ha dicho ampliamente que es gran generadora de cáncer. Sí. Entonces esperemos que estos controles se puedan realizar, y yo creo que es responsabilidad nuestra y le aseguro que vamos a trabajar en ello. A propósito de esto, es que yo creo que el tema de responsabilidad tienen que ser ustedes, para que prendan los bombillos de alarma, para que las autoridades ambientales tomen las medidas correctivas en ese sentido, concejal Adolfo. Sí, el municipio de Yumbo, a través del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, obligó a que este formulara un plan especial de la zona industrial, llamado PESI. Este plan especial de la zona industrial, que yo lo he leído y que me parece muy interesante, requiere de muchos esfuerzos. Dentro de eso está precisamente la política ambiental, la política de vial, la política de empleabilidad, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto nosotros hemos manifestado que este plan especial de la zona industrial, que en este momento, según los datos que nos dio a nosotros la Secretaría de Hacienda Municipal, está oscilando en más de 800 mil millones de pesos, situación que el municipio con su propio presupuesto no lo puede hacer. De ahí que nosotros estamos diciendo, este plan especial, si se puede desarrollar, si se puede financiar, como es precisamente la política ambiental, va a repercutir en bajar esos diferentes niveles. Y para ello nosotros lo que estamos solicitando, o al menos lo que nosotros le hemos pedido a esta administración, pero ha sido ciega en ese aspecto, es precisamente la creación de un área metropolitana. Un área metropolitana en donde también sea el municipio de Yumbo, que sea parte integrante de la misma, que empiece a participar en la solución de las diferentes situaciones que en este momento usted mismo nos lo está expresando. De ahí que el área metropolitana lo que va a posibilitar es que el municipio de Yumbo y el municipio de Cali, a través de esta figura o este esquema de asociación territorial, pueda posibilitar bajar recursos a nivel nacional a través de contratos plano o a través de alianzas público-privadas, y de esta manera incidir en que nuestra plataforma industrial no sea una plataforma industrial que esté tirada a la deriva como en este momento lo está. Claro. Una plataforma industrial que de alguna u otra manera ha representado en el departamento del Valle el 8% del PIB a nivel nacional. Uh-huh. Y como tal, nosotros vemos que la nación no le está aportando ni un peso al municipio de Yumbo, pero el municipio, precisamente por no generar estas políticas como en estas asociaciones territoriales, ha imposibilitado que el Estado, a través de estas diferentes herramientas como los contratos plan, las alianzas público-privadas, pueda invertir al municipio de Yumbo. Muy bien, usted ha tocado un tema interesante, doctor Adolfo, que es el tema del contrato plan. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Giovanni, ahorita vamos a comenzar porque vamos a un breve corte de comerciales, que tenemos compromiso con el Canal C. Vamos a este corte, miramos un video, mi estimado Edinson Yantén, y venimos con estos temas interesantes del municipio de Yumbo. Restaurante y cevichería Pedro Junior, ceviche de camarón, mixto, ostras, cazuela de mariscos, langostinos, chuleta, arroz a la marinera, sancocho de pescado, trucha y mucho más. Servicio a domicilio 554-3394, celular 311-342-7125. Restaurante y cevichería Pedro Junior. Le entregamos a la comunidad de Palmira una semaforización, 9 sitios, 85 semáforos y 6 remodelados, para que mejore la movilidad, para que mejore la seguridad vial. El nivel de accidentalidad en esta vía era alto. Todas las personas que la habitan están muy agradecidos con la administración municipal. Contamos en este momento con los semáforos. Aquí se tuvo en cuenta los índices de accidentalidad, se hicieron unos aforos donde el tránsito es alto, el flujo de vehículos, que es importante tenerlo en cuenta, y yo creo que con esto vamos a mejorar la movilidad en estos sectores.
Palmira, con inversión social, construimos paz. Uy, qué elegancia de hombre. Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali, viste al caballero elegante, trajes, zapatos y camisas, todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali, calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre. Para ti que te encanta verte bien, que valoras la comodidad en tus pies, tengo el mejor regalo para demostrar lo especial que eres. Calzado Rómulo les desea un feliz día del amor y amistad, el verdadero bienestar para sus pies. Le pedimos al alcalde la petición de poder entrar nuestros instrumentos, nuestra parafernalia como tal, pero también firmar nuestro compromiso con la ciudad. La idea de nosotros es poderlos carnetizar y poder de que, de acuerdo a la ley 1270 y la 1445, se pueda individualizar al joven que esté cometiendo el error. La petición concreta es de poder participar e ingresar sus implementos y poder hacer sus cantos. Yo creo que es viable. Previo, unos compromisos, yo no lo decido, hay una comisión que de compromiso, de convivencia, de tolerancia, de no consumo. Hemos venido trabajando desde la comisión en conjunto con todas las autoridades. La idea es aportar a mejorar el espectáculo del fútbol, aplicar la normatividad como lo dice la ley. Palmira, con inversión social, construimos paz. Si crees que tienes derecho a pensionarte por vejez desde 500 semanas, pensión de sobreviviente o invalidez desde 26 semanas, indemnización, pensión familiar sumando semana del cónyuge o compañero, incremento de 7 y 14% para pensionados, Pensiónate lo hace por ti, para que puedas disfrutar lo que es tuyo. Consulta gratis, haz valer tus derechos, Pensiónate te ayuda. En Ciudad Capri, a pocos metros de Colpensiones, carrera 73-1254, teléfono 375-1406, 375-1406. Manufacturing and design are inextricably linked. To make a product as advanced as the Mac Pro, we had to pioneer entirely new processes. The end result is a computer unlike any we've ever built. It's pretty amazing to see it all come together.
Entonces seguimos en Cali Directo, su magazine informativo por el canal C más cerca de usted. Estamos conversando con los concejales Adolfo Guevara y Giovanni Escobar, concejales del municipio de Yumbo. Antes de ir al corte comercial, veíamos cómo Adolfo tocaba un tema que, por ende, este servidor estuvo investigando mucho cuando el secretario de Planeación del municipio de Santiago, de la Gobernación del Departamento del Valle, Cristian Garcés, que fue candidato a la gobernación, los concejales especial, perdón, los alcaldes, especialmente su alcalde anteriormente del municipio de Yumbo, el doctor Murgueitio, que estuvo presente allí, el alcalde Rodrigo Guerrero. Rodrigo Guerrero, que iniciaba ese proceso para que se dieran algunas bondades del gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Planeación, y donde se establecían de que en un contrato plan se iban a establecer unos parámetros para que Yumbo, Jamundí, Candelaria, inclusive el mismo Palmira y por supuesto la capital del departamento del Valle Cali, con más de 11 municipios, creo que se le llamó el G11. Y después, cuando algunos empezaron a revirar, y discúlpenme el término, se molestaron, se convirtió en un G17 y ahí fue el acabose. Ni plata, pérdida de tiempo, pérdida de viaje a Bogotá. Cristian Garcés se quedó con menos pelo porque esto no se pudo establecer. Yo no sé si usted se acuerda, mi estimado Adolfo, de esto. Inclusive yo conocí de fondo, y aquí, ahí en su puesto donde está usted, Adolfo, estuvo Cristian Garcés y me explicó detalladamente sobre el contrato plan, y se habló mucho del área metropolitana, se habló mucho de esta figura, que en vez de ser detrimento para los municipios, va a ser un beneficio importante, un polo de desarrollo para los municipios del departamento del Valle del Cauca. Pregunto, Adolfo, usted que es de mayor experiencia acá, ¿qué realmente pasó con ese contrato plan? ¿Qué realmente pasó con esa figura del área metropolitana? ¿Por qué la gente le tiene miedo, o por qué algunos políticos le tienen miedo al tema del área metropolitana? ¿O por qué algunos municipios no se les ha explicado abiertamente de que el área metropolitana no es quitarle a los municipios, sino que abonarle de dinero a nivel nacional aportes para que sigan adelante los municipios? Muy bien, así como lo dices. Primero, el alcalde del municipio de Yumbo, el alcalde Fernando David Murgueitio, nos presentó a nosotros el proyecto de acuerdo para que lo autorizáramos ser parte del grupo del G11, en donde a través del contrato de plan se empezaron a llevar a cabo unos estudios que posibilitaran mejorar la actividad del área industrial del municipio de Yumbo frente a lo mismo. Pero como muy bien tú lo dices, eso llegó a un acabo, porque en últimas no hubo absolutamente nada. Pero eso sembró de hace rato la idea de que el municipio tiene que liderar un área metropolitana. Yo sé, y lo estamos hablando aquí con el concejal, que eso tiene unos costos en donde va a haber concejales, va a haber líderes políticos, va a haber líderes sociales que van a decir que eso es entregarle el municipio de Yumbo al municipio de Cali. Eso no es cierto. Esa es mentira. Eso no es cierto. Primero, porque las áreas metropolitanas son áreas administrativas, no territoriales. Sí, señor. Y no va el municipio de Yumbo a perder su autonomía como tal. No, sí, perdóneme, es que eso está establecido en el POT, así que no hay problema. Hay limitaciones entre Cali y Yumbo, limitaciones entre Cali y Jamundí, hay limitaciones de Cali y Palmira, así que no hay problema en ese sentido. Exactamente, entonces lo que va a hacer un área metropolitana es ponernos de acuerdo en hechos metropolitanos, en programas supramunicipales que se desborde el municipio de Yumbo, como por ejemplo lo que es la zona industrial, como por ejemplo el tema que traes de la alta contaminación que está generando la zona industrial. Si este área metropolitana está concebida precisamente es para darle una orientación a esos diferentes aspectos que de alguna manera están generando un detrimento de la calidad de vida de muchos caleños. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna actuación de un ente como el área metropolitana que va a generar precisamente que las autoridades, en este caso la CBC, ¿sí?, sea la que en últimas le coloque freno a esas diferentes empresas que están haciendo esas diferentes actividades de manera irresponsable. ¿Usted cree, mi estimado Giovanni,
que la Dirección Nacional de Planeación va a atender más a un concejal que atender más a un directivo del área metropolitana? Yo creo que se atiende mejor porque la ley así lo estableció, incluso, y no entiendo el foco, pero yo creo que entendería y atendería al director del área metropolitana, porque este representa los intereses de su región y de su especie, y es decir, de los municipios, él es el que va a atender, y precisamente cuando hay un área metropolitana y hay un encargado es para eso, para que vaya a Planeación Nacional a determinar proyectos y a buscar plata para en beneficio de las áreas comunes. Que permítame nomás lo que le está diciendo a usted, el departamento del Valle del Cauca aporta 32.5% del PIB a nivel nacional, pero Jumbo a nivel industrial está aportando el 8% del solo, PIB, Jumbo solamente solo. Jumbo, entonces, ¿qué está haciendo la nación? ¿Qué está haciendo el departamento con el municipio de Jumbo? Absolutamente nada. Por eso que el área metropolitana lo que va a hacer es cobrarle esa gran deuda que tiene la nación con el municipio de Jumbo y con el municipio de Cali, en la medida de que se pueda potencializar y se pueda llevar a cabo las diferentes obras que requiere la municipalidad, por ejemplo, en el caso de medio ambiente, en donde podamos tener efectivamente el control de todas las diferentes chimeneas que de alguna manera el sector industrial le está produciendo al municipio de Cali. Ahora, por derecho, la gente en Jumbo necesita un aire puro. Claro. Y eso es por derecho propio. Claro. Ustedes lo pueden decidir a través de la autoridad ambiental. Claro, obviamente. Pero vuelvo y te repito, mira lo que estás acabando de decir. Una cosa es que Giovanni o una cosa es que Adolfo le solicite a la CBC que actúe, que otra cosa es los 25 concejales. Sí, tienen 25 concejales. Entre otras, porque ni siquiera la CBC nos ha atendido. Nosotros ya hemos mandado la solicitud. Imagínate, una cosa son 25 concejales de Cali más 15 concejales de Jumbo. 40. Sí, estamos hablando aproximadamente de 40 concejales más los dos alcaldes diciéndole a la CBC, diciéndole al Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional, ¿qué pasa con Jumbo frente a esto? ¿Qué pasa con las relaciones entre Jumbo y Cali? ¿Y por qué no nos solucionan los diferentes problemas? Por ejemplo, mire el problema de movilidad. Usted vaya en este momento, venga de Jumbo para Cali a partir de las 4 o 5 de la tarde y tiene que hacer una cola casi un kilómetro, ¿sí? Esperando el flujo porque no hay vías. Y cuando el plan de movilidad de esa zona está planteando la tercera vía. Creo que son dos vías las que hay de Jumbo. Pero ¿por qué no, por ejemplo, plantea la vía paralela a la línea férrea? Mire, esa es la avenida segunda, me parece, la de Cali. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no se continúa paralela a la línea férrea? ¿Por qué no lo hacemos? Y eso está concedido en el plan especial de la industria. La avenida cuarta, ¿por qué no lo hacemos, por ejemplo? ¿Por qué no le aumentamos una calzada más a la avenida antigua y otra calzada más a la avenida nueva? Y eso, si se diera, estuviera con el área metropolitana, Adolfo y mi estimado Giovanni, esos recursos se consiguieran de una manera rápida. A través del contrato plan. Eso se hiciera de una manera rápida, eficaz, y no ustedes tienen que perder tanto tiempo tocando puertas allá en la Dirección de Planeación Nacional para que les atiendan. ¿Usted es concejal de Jumbo? No, y lo dejan esperando ahí. Así es. Sin embargo, yo creo que es bueno decirlo. El concejal ha hablado de unos temas de movilidad y yo creo que son importantes de todas maneras. Ya se firmó la ampliación de la carretera, la doble calzada Jumbo por la carretera antigua. Planeación Nacional acaba de aprobar unos recursos a la Gobernación del Valle, creo que por 1.6 billones de pesos. Caramba. Que incluye un tema de la malla vial y un tema de puentes, que entre ellos incluye el puente de Sameco, que creo que termina ayudando mucho ese problema. Y hay algo que se viene manejando, en lo cual hemos participado y somos creyentes total que es una posibilidad para mejorar el tránsito, y tiene que ver con el tren de cercanías que puede unir la ciudad de Cali con la ciudad de Jumbo. Y eso sería algo interesante. Que si llegáramos o que si tuviéramos esa área metropolitana, obviamente tendría que... Va a potencializar. Muy bien, ya nos queda poco tiempo. Vamos a ir concluyendo la temática que hemos presentado. Primero, el tema del medio ambiente. Usted con su experiencia, ¿qué podemos decirle a la gente en Jumbo que nos está viendo?
¿Qué se va a mediar ante el tema de contaminación de Yumbo? ¿Qué se va a mediar? A ver si antes que termine este periodo se puede hacer, por lo menos dejar un documento firmado de que Yumbo entra en el área metropolitana, que se cree el área metropolitana. Y tercero, el tema vial, que es prioritario, nos parece interesante e importante para que otra arteria aparezca entre la ruta de Cali con Yumbo. Tú mismo lo estás diciendo. Primero, exigirle a la CBC el cumplimiento de sus funciones, porque no lo está haciendo. Eso demuestra efectivamente ineficiencia administrativa parte de la CBC, porque la CBC es la autoridad máxima del departamento del Valle quien tiene que colocarle eco a toda esa situación. Pero si ellos no les hacen caso, tienen que ir a Bogotá. Pues obviamente. Tienen que ir al ministerio. Pero y primero, el ministerio tiene que darle las orejas. Pero primero tenemos que quemar esas diferentes etapas. Okay. ¿Sí? Lo segundo, me parece importantísimo que ese plan especial de la zona industrial sean los hechos metropolitanos para crear el área metropolitana. El municipio de Yumbo, el municipio de Cali, tienen que jugarle a eso. Y eso lo hemos solicitado nosotros innumerablemente en el Consejo Municipal, porque eso no solamente va a posibilitar ese aspecto, sino en el aspecto de movilidad, pero también en el aspecto ambiental en cuanto a las aguas residuales industriales. Por ejemplo, cuando yo puedo tranquilamente conformar una alianza público-privada con el municipio de Cali, con el municipio de Yumbo y con un particular, por ejemplo, y poder manejar las diferentes petar. Pero además de esa situación, también la seguridad de ese sector, y no solamente del sector, sino de todo el municipio de Yumbo. De tal manera que ahí está cobijado todas las diferentes actuaciones que podemos nosotros llevar a cabo en la medida que podamos optar y con este esquema asociativo territorial. Muy bien, ¿qué dice Giovanni? Yo creo que con CBC se ha trabajado desde hace mucho tiempo exigiéndole, yo creo que los resultados de ellos no han sido los mejores. Creo que Yumbo hace rato tiene que pensar en tener y manejar y crear su propia entidad de regulación ambiental, ya sea su propio DAGMA o ya sea una secretaría ambiental que empiece a manejar con los estándares del nivel del municipio que es este tipo de mediciones y este tipo de sanciones que se tengan que generar. Por el lado del transporte público, se tiene que empezar a articular más con el gobierno nacional, con el gobierno departamental y con la ciudad de Cali. El tren de cercanías, yo creo que es algo que ayudaría muchísimo al municipio de Yumbo, pero también en relación con el tema ambiental, lo decía el concejal Adolfo, nosotros tenemos que pensar no solo en el aire, sino en lo que arrojamos al río Cauca. El tema del apetar para la zona industrial es muy importante. Claro. El hecho de que estas aguas hervidas lleguen con un mínimo de tratamiento para tratar de descontaminar lo menos posible la arteria principal de los vallecaucanos, como es el río Cauca. Bueno, si lo hacen otras ciudades, ¿por qué no lo puede hacer Yumbo? Para descontaminar y precisamente esas aguas hervidas. Concejal Adolfo Guevara, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que nos complace de que la gente de Yumbo, de este bello municipio, esté con nosotros participando de estas actividades y decirle al público en general de Yumbo que ustedes están haciendo las cosas bien y que, por supuesto, van a tratar de mejorar y solucionar esta problemática que se está presentando en Yumbo. Gracias, mi estimado Adolfo. Y a usted y a todos los amigos que en este momento nos están viendo y nos están escuchando. ¿Cómo queda el partido esta tarde? Va a ganar el Deportivo Cali. Vamos a entrenar el marcador. A ver, Giovanni, gracias. Muy amable, Giovanni. No, muchísimas gracias a ti, a todas las personas, a nuestro amigo productor yumbeño. Muchísimas gracias. ¿Cómo se porta el yumbeño Edinson? Pues Edinson, hace mucho tiempo lo conocemos. La verdad es que es un orgullo haber llegado acá y haber visto un yumbeño, además porque desde hace mucho tiempo lo distingo, desde el Colegio Mayor, y es importante verlo acá en este importante canal. Ya el hombre cambió. No, yo lo veo igual. Ya no tira piedra, ya el hombre cambió. No, yo lo veo igual a él. Sí, él no ha cambiado. No, su parte física no ha cambiado. No ha cambiado. Para nada. Bueno. Pero qué bueno que haya un yumbeño aquí. Además, ese apellido que tiene es muy raizal, muy yumbeño. Yantén. Muy bien. Señores, muy amables por estar aquí con nosotros en Cali Directo, su magazine informativo, por el canal C más cerca de usted. A ustedes la invitación es para mañana, en punto de las 2, mañana vamos a tener invitados de cultura, porque mañana es un jueves de cultura, vamos a tener invitados hablando del Mundial de Salsa, vamos a hablar con los artistas del presagio y vamos a hablar con un
las actividades que se van a realizar el fin de semana aquí en la capital del departamento del Valle. ¿Cuál feria? A ver. Feria de Yumbo, que arranca mañana. Bueno, ¿y por qué no me hablaron de la feria de Yumbo? Rapidito, 30 segundos, a ver, Giovanni. Mañana arranca la feria de Yumbo. El municipio de Yumbo quitó por decreto municipal las cabalgatas y lo cambiamos por un desfile de comparsas muy importante. Mañana a partir de las 3 de la tarde en las calles del municipio de mañana, Yumbo. ¿Mañana jueves mañana hasta cuándo? Jueves. ¿Hasta cuándo? Hasta el día domingo. ¿Hasta el día domingo? Hombre, ¿ustedes cómo se les escapó mencionar esto? Bueno, importante. Mañana vamos a traer a la reina, vamos a hablar con el jefe de prensa. Precisamente nosotros veníamos a lo político. Sí. Mañana pueden venir las reinas. ¿Sí la pueden traer? Claro que sí. Vamos, si la podemos traer, vamos a traerla. Muy bien, vamos a hablar con el jefe de prensa y podemos coordinar esta actividad. Gracias a Edinson Yantén en la producción de este programa. Quien les habla, Cristian Peñate Bozo. Les deseamos una feliz tarde. Recuerden que mañana estaremos con temas interesantes. Ojalá que traigan a las reinas. Sí, porque ver estos concejales malucos, mejor es traer unas reinas muy bonitas. O sea, tres malucos aquí. Tres malucos, tres gorditos. Vean, mañana vamos a traer unas reinas muy bonitas para cambiar el ambiente. ¿No les parece? Claro que sí. Muy bien. Feliz tarde. Dios les bendiga. Recuerden que con Dios somos mayoría.